Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Madre mía, vaya desconchón. ¿Qué me pasa, tío? Vaya desconchón me echó en la mano y en la rodilla. ¿Por qué será? No lo sé. Bueno, en fin, chicos, estamos aquí de vuelta con mi amiguete Franklin. Y hoy os vengo a enseñar algo que yo he hablado mucho de esto en muchas preguntas y respuestas. No sé si sabéis que siempre... No, supongo que sí, los suscriptores más antiguos del canal seguro que lo saben. Pero, Franklin, no te des la vuelta, tío, que es de mala educación. En fin, siempre he hablado sobre que me gustaría que me dieran una moto voladora en GTA V. Y, a ver, no es exactamente lo que os vengo a enseñar hoy. A ver, que si es una moto, es una especie de moto voladora propulsora o algo así, pero no puede ir por andando, o sea, simplemente puede volar. El caso es que, bueno, me ha hecho bastante ilusión en enseñaros esto porque es algo que yo que sé, siempre me ha gustado que metieran y bueno, pues la han metido mediante un mod y se la han currado bastante, vais a flipar bastante. Así que nada, chicos, le pego un puñetazo a esta señora y os enseño la moto. ¿Por qué le meto un puñetazo? Pues porque estamos en GTA y aquí se puede hacer lo que... Pero tú, ¿qué haces sacando una foto? Desgracia, me cago en tu potro, chobol. Te reviento la vida, tío. O sea, vuelve a sacar otra vez el móvil y te mato. Bueno, en realidad ya lo he matado. Bueno, en fin. El caso, aquí la tenéis. Mirad qué guapata. Creo que no está basada en nada. Mira, ahí tiene el simbolito de... del espacio. Digo yo, no sé, eso es un símbolo de algo, ¿no? Supongo, espérate que no, no mierda, tío. Ahí está el símbolo del espacio. Está súper guay. Bueno, símbolo, digo el símbolo de espacio por decir algo, ¿no? No creéis vosotros que... En fin, esto es... Vamos en primera persona para verla. Mira, mira, mira qué guapada, tío. Espérate, vamos a echarla. A ver, a ver. La quiero echar un poco para adelante, pero no puedo, tío. No puedo, tío. Bueno, en fin, ahí la tenéis, chicos. Increíble, macho. Increíble. Mira aquí la banderillita aquí atrás. También con algún símbolo así del espacio, supongo. Que si los cinturones de seguridad. Está súper corazón. Bueno, ojo que tiene hasta matrícula, ¿sabes? Por si acaso vas al espacio, pues claro, hombre, para que los alienígenas. Si cometes alguna infracción, pues para que los alienígenas puedan denunciarte con la matrícula. Pero lo que sí. Todo tiene mucho sentido en la vida, chicos. Bueno, en fin, y aquí lo tenéis. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me cago en su padre, ya tenemos aquí a la policía, tío. Nada, ah, pasa nada, hacemos así. Venga, ya está, yo aquí no he hecho nada, perfecto. Bueno, espérate que han venido hasta un Lamborghini. Que muchos me dijisteis que en los países de por ahí árabes hay Lamborghini. O sea, los policías llevan Lamborghini cuando consiguen un rango. Pero bueno, en fin, vamos a darle caña, chicos, vamos a montarnos. Ajá, sí, todo muy real. Sí, sí, uno, ostras. Cuando se monta se pone el cinturón, ¿os habéis fijado ese detalle? Bueno, en fin, vamos a despegarla, chicos, el que tengo ganas de probar. Mira, 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 niño, mira, niño, madre mía, mira qué guapa, chaval. Qué guapada, tío. Y ojo porque cuando le damos a la... ¿A cuál era? A la E, efectivamente, a la E. Mira, 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 vamos, niño. Qué guapo. Ahora podemos decir que soy un conguito. Bueno, qué cojones. ¿Era necesario esa propulsión al bajarme de la moto, tío? Bueno, pues primer vuelo un poco fail. Creo que me he confundido. Me he confundido, chico, me he confundido. ¿Me he confundido? Me he confundido. A ver. Ahí, muy bien, Dani, muy bien, campeón. Hostia, cuando enciendo la nave, mira, todas las sombrillas como que se empiezan a ondear, tío, increíble. Vale, en fin, vamos a probar a esto, sí que sí. Tío, es que se me ha ido como para... a ver, espérate. Le tengo que dar... A ver, le damos a la E. Y es que, ¿por qué se me fue antes para abajo? No lo entiendo. No, no, ¿por qué se va para abajo? Vale, 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 ya está, ya está. Es difícil de manejar, ¿eh? O sea, aunque parezca que es fácil. No, no, no. Bastante complicadete. Bueno, chicos, pues en fin, ahí la tenéis. Bueno, espérate que esté la nave de fondo y queda un poco esto raro. Está muy guapa, chicos. Sinceramente, me encanta la nave, muy chula. ¿Me recuerda? A lo... A las cosas estas, tío. Al típico parque de atracciones en el cual hay... Muchos coches dando vuelta en un circuito. No sé cómo explicarlo, tío. Es como un de estos de caballito que está todo lleno de caballo. Es que no me acuerdo cómo se llama, tío. Ay, sí, sí me acuerdo, pero no me sale ahora. El caso, las cosas estas que son como un círculo y está todo lleno de caballito y empieza a dar vueltas. Pues lo mismo, pero con coche, con vehículo. Pues este es el típico vehículo, ¿saben? En el cual todos los niños se quieren montar porque está guapísimo, ¿sabes? Pues es este, básicamente. Pues nada, chicos, me encanta, ¿eh? Sinceramente, la moto está increíble. Pues está muy guapa. Me gustaría que tuviera ruedas, tío. Que pudiera desplegar ruedas, ¿sabes? Y pudieras ir andando por la calle, tío, con la motito, con ruedas. Tío, eso sí que sería ya la caña de España. Bueno, chicos, ya tenéis, está muy chula. Sinceramente me ha encantado cómo la han hecho. Mira, mira, vamos a ver en primera persona, a ver. Mira, mira, qué guapa, tío. Qué guapa, tío, está súper currada, Parece de verdad el futuro, tío. A ver, mira, por ahí abajo todos los botones. Tiene todos los detalles, incluso los retrovisores y todo, ojo. Tiene todos los malditos detalles que pueda tener. Bueno, el propulsor es la caña, Tiene ahí un efecto de propulsión que la verdad es que mola un huevo y medio, tío. Está guapísimo. Bueno, chicos, básicamente simplemente os quería enseñar esto. Está muy chulo. Si damos aquí a la E de nuevo, pues hace... Y ya está, se va otra vez para arriba. Y ya pues... Es como un Hydra. O sea, es como un Hydra, pero... En formato moto, ahí lo tenéis. Vamos a intentar aterrizarla encima del Maze Van.
que me hace ilusión para verlo ahí. Y mola mucho, tío, de verdad. Sinceramente, me ha encantado muchísimo, muchísimo. Venga, vamos para allá. Y vamos a intentar aterrizarlo encima del Maze Bank, que yo creo que va a ser simple. Ojo, porque creo que cada vez que me bajo, como que me impulsa para arriba, ¿eh? Creo que cada vez, o sea, da igual lo que pase, que me va a impulsar para arriba siempre. Ojo, espérate que aparece aquí en medio una nave de estas, ¿sabes? Flipan colores. Vale, va, chicos, vamos a aterrizar esto aquí arriba del Maze Bank, a ver si lo conseguimos, porque, ojo, esto no es fácil. Vale, le damos ya al E. Ahí está, subimos, subimos. Vamos a ir dándole esto para atrás. Cuidado, 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 cuidadito. Vale, 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 vale. Cuidadito, chicos, cuidadito. Nos acabamos de pasar 5 metros, pero bueno, da igual. Es que empecé, ya sabéis que yo soy un poco manco, chicos. Tenéis que acostumbraros. Vale, 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 vale. Ahí está, vale, vale, vale. Ya está, lo tengo, lo tengo. Creo que lo tengo. Sí, lo tengo, lo tengo. Ahí está. Vamos a aterrizar. Tío, frena, frena, frena. Ahí, ahí, perfecto. Vamos a ponerle un poco más en medio. Que cago en todo. Ahí, ahí, quieto, quieto ahí, ahí está. Bueno, chicos, perfecto, ahí la tenéis. Qué guapa está, Tío, de verdad que la adoro, tío, está muy chula, tío. O sea, se la han currado una barbaridad, tío. Además, por delante tiene así como la cara de un perro. En fin, chicos, pues nada, aquí me despido. Dejar un pedazo de like y un favorito si os ha molado esta moto. Me hace muchísima gracia cómo se monta, tío. Hace un movimiento ahí como súper raro. Lo he dicho, me ha gustado muchísimo la moto. Está guapísimo, o sea, sinceramente se han currado. Uno de los vehículos que más se han currado, todos los que he enseñado en el canal. Bueno, espérate que... Uy, vaya todo. Uy, 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 uy. Espérate, espérate, espérate. Abortamos, abortamos, abortamos. Sube, 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 sube. No, en verdad no vas a subir, ¿a que no? Vale, sube, 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 sube. Vamos, niño. Vamos para arriba, compañera, venga, hombre. Nada, chicos, que no quiere subir. Ahora, ahora, ya está, ya está, ya está. Venga, vamos, la aspiramos. Pues nada, esto ha sido todo, chicos. Lo que os quiero enseñar, la verdad es que está muy guay, como bien digo. Dejar un pedazo de like si os mola. A mí, sinceramente, me ha encantado. Y nada, por dicho, like favorito, suscribiros si os estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Oh!